El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la iniciativa que busca bajar y eliminar algunas comisiones bancarias sigue su curso. No nos vamos a detener en nuestro trabajo legislativo. Somos un poder autónomo, dijo. No se trata de un desafío al presidente electo, señaló después de que el viernes, Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no cambiará las normas para el sistema financiero en al menos 3 años. ¿Les va a marcar línea López Obrador? Fue cuestionado. No, somos autónomos. De verdad, aunque no lo crean, ni se consultó ni se pide permiso para presentar iniciativas, a nadie. Los senadores tienen su libertad, su derecho de presentarla si hay una autonomía real, declaró en entrevista luego de entregar una unidad móvil de transmisión nueva al canal del Congreso. Sin embargo, dijo que habrá espacio para la discusión con los dueños de bancos, con la Condusef, con la Comisión Nacional Bancaria, con la Asociación Mexicana de Bancos, y con los banqueros de otros países del mundo, cuyas instituciones financieras trabajan en el país. Estamos intentando generar comisiones mejores para los derechohabientes y para los ciudadanos, porque no puede continuarse con políticas extractivas de usura, cercana a la usura, de trato desigual en sus países de origen y en el nuestro. Es una decisión personal, dijo y atribuyó la fuerte reacción de los mercados a que exista agravio entre cuentahabientes y ahorradores. Es el momento de establecer límites, sentenció. ¿Podrían detener el procedimiento parlamentario? Sí, pero no está en los planes nuestros detenerlo, expresó Monreal. Casi de manera simultánea, en la Cámara de Diputados, el órgano revisor de cualquier dictamen que surja del Pleno Senatorial, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, ofrecía al Consejo Coordinador Empresarial, CCE, tratar las iniciativas relacionadas con el sector privado dentro de un parlamento abierto. El diputado morenista anunció una mesa de diálogo con la Asociación de Bancos de México, AMB, pero para enero próximo. El actual periodo ordinario de sesiones concluye el 31 de diciembre, debido a la transición, y el siguiente arranca en febrero. Después del encuentro, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, agradeció la apertura de la Cámara de Diputados, y adelantó que se reunirán periódicamente para colaborar en el desarrollo de la agenda legislativa. Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, dijo a este diario que la reunión de la iniciativa privada es el primer paso para tener un canal de comunicación permanente y empatar la agenda legislativa con la del sector privado. Es la primera vez que tenemos una reunión con la nueva legislatura, con la Junta de Coordinación Política, subrayó.